Nacional, y es que le habíamos anunciado al respecto de la captura de una persona que es solicitada por los Estados Unidos precisamente por trasiego de drogas. En este caso ya se ha señalado de que es alias El Pericas quien es solicitado por Estados Unidos precisamente y se tendrá su acción de extradición. Hugo Morales tiene mayores detalles y lo tenemos en directo para ampliar información. Buenas tardes, Hugo, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Continuamos haciendo una actualización. En esta oportunidad estaremos abordando el tema de las extradiciones. Y es que Policía Nacional Civil y el Ministerio Público están reportando la aprehensión de un hombre identificado como Eric Manuel Ochoa Villagrán, también conocido con el alias de El Perica, quien es requerido por la justicia de Estados Unidos para enfrentar un juicio por el tema del tráfico de sustancias ilícitas hacia el país del norte. Su detención, según el reporte policial, se efectuó en el kilómetro 180 carretera a Quetzaltenango, en jurisdicción del municipio de San Martín Zapotitlán, departamento de Retaúleu. Según la investigación que envía Norteamérica a Guatemala para pedir la detención de alias Perica, es de que él conspiró para manufacturar y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína con intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos. También la pesquisa norteamericana establece que también se detectó la organización criminal de tráfico de drogas operando a través de Sur, Centro y Norteamérica por lo menos del año 2008. La participación de alias Perica se detecta en el 2021 y es ahí cuando se le da el seguimiento por parte de Estados Unidos para poderlo crear un perfil y de esa cuenta pedirle a Guatemala su detención, por lo cual la captura fue por parte de Policía Nacional Civil en el interior del país. En las próximas horas podría ser trasladado vía aérea o terrestre a la ciudad capital, tomando en consideración que son dos tribunales de Guatemala de la ciudad los cuales conocen los temas de extradición, y la próxima semana se le estará dando a conocer audiencia de motivo oficial de extradición para que él tenga conocimiento de la investigación de Estados Unidos y pueda decidir si acepta o no ser entregado a Estados Unidos para enfrentar a la justicia por el tema de trasiegos de drogas. En el tema de las extradiciones, compañeros, importante mencionar que el año 2022 cerró con 27 personas, la mayoría vinculadas con el tema de narcotráfico, capturados y en su momento entregados a Estados Unidos. En lo que va de este año, para finales de noviembre de este 2023, se reportaban 21 personas, por lo cual ahora suman 22 y Guatemala podría cerrar con 25 sospechosos vinculados al tema de sustancias ilícitas detenidos en este 2023 y en su momento entregados a Estados Unidos. De momento se confirma por parte de Policía Nacional Civil y el Ministerio Público la detención de Eric Manuel Ochoa Villagrán, de 38 años de edad, apodado alias El Perica, quien tiene una orden de detención con fines de extradición hacia el país del norte. En la información, compañeros, con imágenes de Cristian García, soy Hugo Morales. Regresamos al estudio. Buenas noches. Gracias, Hugo Morales, por la ampliación de esta información. Y precisamente el hombre de 38 años enfrentará a la justicia de Estados Unidos luego de llevar este proceso en nuestro